Espero que lo hayan pasado muy bien explorando este medio virtual. Escriban en el chat lo que hicieron en el receso y compartan sus experiencias con los demás. Estamos contentos de lanzar la segunda de las tres sesiones de la serie sobre nutrición del programa Caminos hacia el Bienestar con un diagnóstico de EM. En esta próxima sesión, cómo comer bien cuando se tiene EM, se destaca un análisis más profundo de los tipos de alimentos que hacen que el cuerpo se sienta de la mejor manera posible, cómo interpretar las etiquetas nutricionales de los alimentos para crear un plato saludable y cómo ganar más confianza a la hora de ir a la tienda de comestibles a comprar alimentos que los nutrirán. No les costará mucho y les ayudarán a conservar su energía. Escriban en el chat lo que hayan aprendido en la primera sesión que hasta ahora desconocían y planean usar en su camino para comprender la nutrición y la buena alimentación. Si se perdieron la primera sesión del programa de hoy, no se preocupen, ya que la grabación estará disponible a pedido en el sitio web de la sociedad y en este medio virtual después de que termine el programa en vivo de hoy. Los animamos a que participen y se ayuden mutuamente en el chat durante el programa. Nuestros orientadores en materia de EM también están en el chat para ofrecer respuestas y compartir recursos y apoyo. Las sesiones de grupos pequeños al final del programa de hoy también les ofrecen la oportunidad de aparecer en cámara y comunicarse cara a cara con los presentadores y otros asistentes. Este es su programa y aprovechar las oportunidades de participación como esta durante las sesiones y los recesos es importante para sus experiencias. Quiero agradecer a nuestro patrocinador, Genentech. Por ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo de facilitar este programa. Ahora tengo el placer de presentar a nuestra moderadora, Mona Bostic. Es nutricionista matriculada y especialista certificada en EM y tiene un consultorio privado en Greensboro, Carolina del Norte. Debido a que tiene EM desde 2008, realmente comprende los retos de vivir con esta enfermedad. En su consultorio trabaja con clientes de manera individual y en un programa de asesoramiento en grupos pequeños y le apasiona compartir información nutricional sobre la EM basada en evidencias. Pueden obtener más información en nuestro salón de oradores. Es muy interesante tener una persona que tiene EM como presentadora hoy. Gracias por estar aquí. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí para hablar sobre la nutrición y la esclerosis múltiple. Antes de empezar, resumamos brevemente los puntos que la doctora Yadab expuso en la primera sesión general. Las investigaciones actuales sobre dietas específicas, incluidas la cetogénica, paleolítica, baja en carbohidratos, mediterránea o baja en sodio, son limitadas y no concluyentes. No existe la dieta perfecta para las personas que tienen esclerosis múltiple. Esto puede llevarnos a pensar que la forma en que comemos no tiene un impacto en cómo vivimos con EM. Sin embargo, eso no es cierto. En realidad hay bastante evidencia que sugiere que la forma en que comemos y participamos en otros hábitos que promueven la salud sí puede tener un impacto significativo en la salud de quienes tienen EM, pero no de la forma en que podríamos pensar. Como mencionamos en la primera sesión, hay abundantes investigaciones que sugieren que las comorbilidades, es decir, la coexistencia de una condición crónica y EM, tiene un impacto relevante en los desenlaces médicos de pacientes con esclerosis múltiple. Las comorbilidades mal controladas están asociadas a un aumento en la discapacidad y una disminución en la calidad de vida. La nutrición y otros hábitos de estilo de vida saludable como el ejercicio, el control del estrés y el buen sueño desempeñan un papel importante e impactante en las condiciones de las que hablamos, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, entre otras. Por lo tanto, aunque tal vez no sea como lo imaginamos o por la razón que nos imaginamos, la buena alimentación es una parte importante para vivir bien con EM. Pero, ¿qué significa comer bien? Hay tanta información contradictoria y confusa dando vueltas que puede ser difícil saber qué creer y por dónde empezar. Tómense un momento y piensen en dónde están en este momento. ¿Se sienten abrumados o confiados cuando piensan en sus elecciones de alimentos? ¿Entienden cómo identificar alimentos saludables? ¿Consideran que ir a la tienda de comestibles es un motivo de ansiedad y estrés? Compartan con los demás sus experiencias actuales con la alimentación saludable hasta este momento. Dediquemos unos minutos a hablar sobre lo que significa comer bien. Antes de adentrarnos en los alimentos, revisemos algunos principios rectores o los fundamentos orientadores en torno a los alimentos específicos. La base misma de una buena alimentación es la adecuación. En otras palabras, debemos preguntarnos si nuestro patrón de alimentación es adecuado. Un patrón de alimentación hace referencia a la forma en que comemos y los alimentos que elegimos. ¿Consumimos suficientes calorías también conocidas como unidades de energía? Quizás estamos familiarizados con la idea de los alimentos y las calorías que provienen de macronutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas, pero ¿qué sucede con los demás nutrientes importantes? ¿Podríamos preguntarnos sobre la forma en que comemos para obtener los micronutrientes adecuados como vitaminas, minerales, fibras y agua? ¿Consumimos macronutrientes y micronutrientes de manera equilibrada? ¿Ayudan los alimentos que consumimos a que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera? Si podemos contestar afirmativamente a todas estas preguntas, ¿qué hay de la variedad? ¿Incluyen nuestras comidas una variedad de verduras, proteínas y carbohidratos? La variedad realmente importa. Esto se debe a que cada fuente de alimentos tiene un perfil nutricional diferente y aporta una variedad o diversidad de nutrientes. Por ejemplo, porciones equitativas de salmón, pechuga de pollo, tofu, frijoles rojos y yogur griego natural sin grasa aportan proteínas, pero cada uno ofrece una variedad de otros nutrientes también importantes. Efectivamente, la variedad es el verdadero superalimento. Por último, Evaluemos la flexibilidad. La flexibilidad es lo que ha permitido a los humanos sobrevivir durante milenios a pesar de los cambios constantes en las fuentes de alimentos. A lo largo de la historia, incluidos los periodos de hambruna y de escasez de alimentos, los seres humanos han encontrado formas de adaptarse. La flexibilidad nos permite comer en situaciones que pueden no estar estrictamente alineadas con nuestros pensamientos sobre la comida. Compartamos algunos ejemplos. Imaginen que están por viajar y el vuelo se acaba de retrasar. Están en el aeropuerto sin poder moverse y muertos de hambre. Pero la comida del aeropuerto no es para nada buena. ¿Qué hacen? Comer. Saltearse las comidas por buscar la perfección de la salud probablemente les cause dolor de cabeza y los haga sentir peor. Vamos con otro ejemplo. Están planeando una salida nocturna con familiares o amigos y el menú incluye comidas que suenan deliciosas. Están muy contentos de pasar tiempo con amigos, pero les preocupa que estos alimentos no sean los mejores para su salud. ¿Qué hacen? Comer y disfrutar del tiempo con sus amigos. Un patrón de alimentación verdaderamente saludable se basa en alimentos que nutren tanto física como emocionalmente. Es importante y bueno para la salud elegir la conexión con amigos y familiares por sobre la comida. Es importante poder comer en cualquier situación en la que nos encontremos. Así es, incluso en una parada de descanso de viaje. La flexibilidad tiene que ver con cómo logramos esto. Los patrones de alimentación que se basan en reglas alimentarias rígidas pueden estar privándonos de la adecuación, el equilibrio, la variedad y la flexibilidad y nos indican que no nos están haciendo bien. ¿Hay alguna regla de alimentación que sigan que pueda considerarse rígida? Comenten en el chat. Ahora que hemos hablado un poco de los principios rectores de la buena alimentación, hablemos sobre algunos alimentos en sí. La American Heart Association fomenta un patrón de alimentación que incluye y se basa en una variedad de verduras coloridas, frutas, proteínas magras, frijoles, legumbres, frutos secos, semillas, granos integrales, grasas insaturadas saludables para el corazón, alimentos bajos en grasas y ricos en calcio, al mismo tiempo que limita las grasas saturadas, los azúcares agregados y los alimentos altamente refinados y evita las grasas trans en su totalidad. Recuerden que la variedad es tan importante como la cantidad. Quizás observemos esta lista y nos resulte familiar, pero queramos saber qué alimentos dan la mayor cantidad de energía y cuáles aportan la mayor cantidad de proteínas, etc. Veamos si podemos darle algún sentido a todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre los macronutrientes y los micronutrientes y por qué son importantes? Macro significa grande y como su nombre lo sugiere son los nutrientes que necesitamos consumir a diario y en gran cantidad. Por naturaleza estos incluyen agua y nutrientes que aportan energía. Hay tres macronutrientes que aportan energía y lo hacen en forma de calorías. Las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Hay variabilidad en el rango recomendado de la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos que se pueden consumir y esto... Variará de una persona a otra. Esto refleja que cada uno de nosotros somos algo diferentes y también flexibles. Se recomienda que el consumo de proteínas sea entre el 10 y el 30%, el de carbohidratos entre el 45 y el 65%, y el de grasas entre el 20 y el 35% diario. Por lo tanto, un desglose de 2.000 calorías por día se ve de la siguiente manera: de 200 a 600 calorías de proteínas, de 900 a 1300 calorías de carbohidratos y de 400 a 700 calorías de grasas. En relación con los porcentajes, el agua constituye entre el 45 y el 75% de nuestro peso corporal, regula los procesos de nuestro cuerpo, la temperatura corporal, transporta los nutrientes a las células y elimina los productos de desecho. ¿Cuánta agua necesitamos? En adultos, el consumo adecuado de agua total es de entre 11,5 y 15,5 tazas por día. Esto incluye los líquidos que obtenemos de nuestros alimentos y bebidas. El agua es una parte importante de una salud que promueve un patrón de alimentación que ayudará al cuerpo a sentirse bien y a funcionar de la mejor manera. Ahora echemos un vistazo a cada uno de los tres macronutrientes. Empecemos por las proteínas. Las proteínas ayudan a reparar y producir los tejidos del cuerpo, permiten que ocurran reacciones metabólicas como la digestión y coordinan las funciones corporales. Además de darle al cuerpo un marco estructural, las proteínas mantienen el equilibrio adecuado entre el pH y los líquidos. Desempeñan un papel importante en nuestro sistema inmunitario. Las proteínas son parte de cada célula del cuerpo humano. El cuerpo recicla las proteínas a diario, por lo tanto es necesario consumir una cantidad y variedad adecuadas de proteínas todos los días para asegurarnos de que la reserva de aminoácidos se reponga adecuadamente. ¿Cuántas calorías necesitamos? Entre el 10 y el 30% de sus calorías diarias deben provenir de las proteínas. Los adultos por lo general necesitan dos o tres porciones de proteínas o el equivalente de 5 a 6 onzas por día. Es muy fácil satisfacer las necesidades de proteínas con alimentos, por lo que la suplementación proteica en una persona con buena salud en general no es necesaria. Tener EM no indica una mayor necesidad de consumir proteínas. ¿Dónde se pueden encontrar las proteínas magras? Como mencioné, es bastante fácil satisfacer nuestras necesidades de proteínas con alimentos porque hay una gran variedad de fuentes. Pueden disfrutar de las proteínas en los cortes magros de res, cerdo y cordero, en huevos y carnes de aves sin piel, en pescados como el salmón y el atún, en frijoles, legumbres, frutos secos y semillas o en lácteos bajos en grasa, incluido el yogur. Debido a que la incorporación de una fuente de proteínas en su plato puede contribuir a una sensación de saciedad, es importante consumir proteínas en cada comida. Compartan con los demás su manera favorita de consumir proteínas. A continuación hablaremos de los carbohidratos. ¿Qué son exactamente? Los carbohidratos son la principal fuente de energía o calorías del cuerpo humano. Entre ellos se incluyen tanto los azúcares simples como los almidones complejos. Ambos se descomponen en glucosa, que es la fuente más abundante de energía del cuerpo. Recuerden que del 45 al 65% de nuestra dieta debe ser a base de carbohidratos. Probablemente hayamos escuchado frases como carbohidratos buenos y carbohidratos malos, y de hecho existe una diferencia entre los carbohidratos simples y complejos. Hablemos un poco más sobre esto. Los almidones son carbohidratos complejos que el cuerpo descompone en azúcares individuales antes de que se puedan absorber, por lo que se descomponen a un ritmo más lento que los azúcares simples. El cuerpo puede descomponer los carbohidratos simples y los azúcares, que contienen solo una o dos moléculas de azúcar de manera muy rápida para usarlos como energía. Hay varios tipos de azúcares simples. La glucosa, que se puede encontrar en frutas y verduras, jarabes y miel, y la fructosa, que también se puede encontrar en frutas y en algunas verduras. La galactosa es un azúcar simple que está en la leche y los productos lácteos. La sacarosa, conocida como azúcar de mesa, es un endulzante natural derivado de la caña de azúcar o la remolacha. La lactosa está de manera natural en la leche y los productos lácteos. Por último, la maltosa está en las bebidas de Malta como la cerveza. Como podemos ver en algunos alimentos, los azúcares simples están de manera natural y en otros se los agrega con el fin de conservarlos o de modificar su sabor. Los azúcares agregados son a los que debemos estar atentos y los que debemos limitar. Algunos ejemplos habituales de azúcares simples son el azúcar blanco de mesa, el azúcar moreno, la miel, la melaza y el endulzante concentrado de jugo de frutas. Las fuentes habituales de almidones complejos son los panes de trigo integral, el arroz, las verduras con almidón como las batatas, el maíz y los guisantes, la avena y los frijoles. Los granos refinados son carbohidratos complejos, pero no contienen el salvado y el germen de los granos. Tienen un valor nutricional más bajo que el de los alimentos de grano integral. Las frutas enteras contienen tanto azúcares simples como fibras y la combinación de ambos las convierte en un carbohidrato complejo. Las fibras son otra forma de carbohidrato complejo. Tienen un papel importante en nuestra salud ya que ayudan a controlar el azúcar y las grasas en sangre y nos hacen sentir saciedad. También ayudan a mantener la regularidad intestinal, que es algo que interesará y beneficiará a muchas personas con EM. De hecho, si están aumentando su consumo de fibras, también aumenten el consumo de agua. Si consumen mucha fibra sin suficientes líquidos, esta puede trabajar a la inversa y provocar un efecto de estreñimiento. Por último, pero no menos importante, revisemos nuestro macronutriente final, las grasas. Están hechas de varias combinaciones de ácidos grasos que tienen diferentes repercusiones en la salud. Las grasas alimentarias son imprescindibles para aportar energía al cuerpo y para respaldar la función celular. También ayudan a proteger nuestros órganos y a mantener el calor en el cuerpo. Las grasas ayudan a que el cuerpo absorba algunos nutrientes como las vitaminas liposolubles y producen hormonas importantes. Hay cuatro grasas alimentarias principales en los alimentos. Primero, los ácidos grasos monoinsaturados, mufa, polinsaturados, pufa, que son saludables para el corazón. Los mufa y pufa tienden a ser líquidos a temperatura ambiente. Se considera que tienen cualidades que promueven la salud, a menudo se los denomina grasas buenas. Algunos ejemplos de estas grasas saludables incluyen aceitunas, aceites como el de canola, oliva y cacahuate, tofu, frutos secos varios y mantequillas de frutos secos, aguacates, semillas de soja y pescados grasos. Una cosa para recordar sobre estas grasas buenas es que aportan muchas cualidades que promueven la salud, pero aún así contienen más calorías por gramo en comparación con las proteínas y los carbohidratos. Puede ser muy fácil agregar una cantidad significativa de calorías al incluir muchas de estas grasas. Tengan en cuenta que el consumo recomendado de grasas es de entre el 20% y el 35% de calorías o de 400 a 700 calorías en una alimentación de 2.000 calorías al día. ¿Qué hay de las grasas malas? Las grasas saturadas y trans tienden a ser más sólidas a temperatura ambiente, como la mantequilla. Las directrices actualizadas sobre nutrición de la American Heart Association fomentan el consumo de aceites vegetales líquidos en lugar de aceites tropicales como el aceite de coco o de palma, las grasas animales como la mantequilla y la manteca de cerdo y las grasas trans. Um, Sabrán si un producto contiene grasas trans si la etiqueta muestra... Muestra que contiene aceites vegetales parcialmente hidrogenados. Un patrón de alimentación que incluye muchas grasas saturadas o grasas trans puede elevar los niveles de colesterol malo en nuestra sangre, lo que está asociado con las enfermedades cardiovasculares. No solo es mala para el corazón, sino que la enfermedad cardiovascular es una comorbilidad que contribuye a los malos desenlaces en relación con la EM. ¿Qué podemos hacer hoy? Podemos limitar las grasas saturadas como el queso, el helado, la mantequilla y las carnes de aves con piel y evitar las grasas trans con aceites vegetales hidrogenados juntos. Compartan en el chat algo que los haya sorprendido sobre las grasas buenas y malas. Hasta ahora hemos analizado el papel de los macronutrientes en una buena alimentación. ¿Y qué hay de los micronutrientes? Los micronutrientes son vitaminas y minerales. En comparación con los macronutrientes, el cuerpo necesita los micronutrientes en cantidades relativamente más pequeñas. Las vitaminas y los minerales funcionan como las bujías, ya que desencadenan reacciones químicas o procesos en el cuerpo. Cada vitamina regula diferentes procesos corporales y cada mineral también tiene una función metabólica única. Los micronutrientes no aportan energía, pero a menudo desempeñan un papel importante para ayudar a que nuestro cuerpo use la energía que consumimos en nuestros alimentos. Y si no consumimos cantidades adecuadas de estos micronutrientes, nuestro cuerpo no podrá funcionar de manera óptima. ¿Cuánto de cada micronutriente necesitamos? Una forma de saberlo es usar la etiqueta de información nutricional. Antes de hacerlo, aclaremos un poco la confusión sobre los términos que suenan muy parecidos pero significan cosas diferentes. La cantidad diaria recomendada, o RDA, es el nivel diario promedio de consumo suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales de casi todas las personas sanas. La ingesta dietética de referencia, o DRI, es un conjunto de valores de referencia para determinar nuestra necesidad de vitaminas o minerales. El tamaño de la porción es una cantidad estandarizada de alimentos. En la etiqueta de información nutricional, este término se usa para cuantificar los nutrientes que contiene una cantidad determinada del alimento, no es una porción recomendada. La porción es la cantidad que nos servimos y el tamaño de la porción es la cantidad que elegimos comer de un alimento, que puede ser mayor o menor que el tamaño de la porción que se muestra en la etiqueta de un producto alimenticio. Por ejemplo, en casa podemos servirnos dos panqueques pequeños en una porción, pero en un restaurante podemos recibir una pila grande de panqueques como una porción. La proporción es el equilibrio de cómo servimos un tipo de comida en proporción, en proporción a otras. Visualicemos por un minuto que tenemos un chuletón de 56 onzas acompañado de una gran cantidad de puré de papas. Podemos ver que esta no es una comida equilibrada. La proporción de proteínas en relación a las verduras o frutas coloridas no es proporcional. Del mismo modo, un tazón grande de col rizada con aderezo tampoco es una comida equilibrada. En estos ejemplos, la cantidad de verduras a proporción de proteínas, granos o verduras con almidón y frutas no es equilibrada. Ahora que hemos revisado estos términos un poco confusos, echemos un vistazo a la etiqueta de información nutricional para ver cómo podemos aplicar nuestros conocimientos. Asegúrense de mirar la cantidad de porciones del envase en la etiqueta nutricional. Incluso los envases pequeños pueden tener más de una porción. Si consumen todo el envase, entonces deben multiplicar los valores nutricionales por la cantidad de porciones que tiene el envase. Los pop tarts son un ejemplo de esto. Los pop tarts se envasan en un paquete con dos pastelitos para tostar, pero el tamaño de una porción corresponde a un pastelito. Las calorías mencionadas corresponden a una porción del alimento. En esta etiqueta es una porción de seis que tiene el paquete. Por lo general las etiquetas se basan en una alimentación de 2.000 calorías por día, pero sus necesidades calóricas pueden ser mayores o menores según diversos factores, como la edad, el peso, la altura o el nivel de actividad física. Las personas más jóvenes o muy activas es probable que necesiten más calorías, ya que los cuerpos queman o usan más energía. Si son personas mayores o menos activas o tienen un estilo de vida más sedentario debido a una discapacidad de la EM, el cuerpo necesitará menos calorías. Comer más calorías de las que necesitamos está relacionado con el agravamiento de las comorbilidades en la EM. El valor porcentual diario de B muestra cuánto contribuye un nutriente en una porción del alimento a una alimentación diaria total. Como regla general, sabemos que el 5% del DB o menos de un nutriente por porción se considera bajo y que el 20% del DB o más de un nutriente por porción se considera alto. La etiqueta de información nutricional les puede ayudar a conocer y comparar el contenido nutricional de muchos alimentos en su dieta. Usen esta sección de ayuda para elegir productos que contengan menos nutrientes que quieran limitar y los que contengan más nutrientes que quieran obtener los nutrientes que debemos limitar son las grasas saturadas, las grasas trans, el sodio y los azúcares agregados. las dietas altas en estos nutrientes pueden aumentar el riesgo de desarrollar presión alta y enfermedades cardiovasculares al crear comorbilidades en la em. el objetivo es incorporar menos del 100% del db de estos cada día. La mayoría de los americanos no consumen la cantidad recomendada de fibra dietética, vitamina D, calcio, hierro ni potasio. Las dietas altas en estos nutrientes pueden disminuir el riesgo de desarrollar condiciones como presión alta, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y anemia. El objetivo es obtener el 100% del DV de estos la mayoría de los días. Comenten si usan la etiqueta de información nutricional como herramienta para que sus compras sean conscientes o bien si planean empezar a hacerlo. Solo porque los tamaños de las porciones se mencionan en medidas estándares como media taza o una cucharada no significa que debamos pesar o medir los alimentos. Podemos usar imágenes para guiarnos y entrenar nuestros ojos sin tener que medir. Estos son algunos alimentos habituales y las porciones recomendadas para servir. Tres onzas de carne es el tamaño aproximado de una barra de jabón. Y un ratón de la computadora es el tamaño promedio de papa. Una bola 8 de pool es aproximadamente como se vería media taza de arroz o helado. Dos dominos pueden representar una onza de queso. Y una bombilla eléctrica es el tamaño aproximado de media taza de verduras. Um, bien, hemos cubierto mucha información. Ahora preparemos una comida. <laughs> Para empezar, echemos un vistazo al gráfico en la pantalla. Vemos que una cuarta parte o menos de nuestro plato tiene proteínas magras. Otra cuarta parte tiene verduras con almidón y granos. Y la mitad restante se completa con frutas y verduras coloridas. Por supuesto, no debemos olvidar incluir alimentos bajos en grasas y ricos en calcio como la leche baja en grasas o descremada. Si por alguna razón se abstienen de los lácteos, asegúrense de que la alternativa esté fortificada con vitamina D y calcio. Un plato preparado de esta manera muestra un equilibrio proporcional de macronutrientes. También se recomiendan alimentos que aporten suficientes micronutrientes. Si preparamos nuestras comidas de esta manera, recibiremos suficientes calorías y otros nutrientes importantes a partir de nuestros alimentos. Esta es la forma en que el cuerpo humano prefiere obtener los nutrientes. La EM puede presentar obstáculos en la planificación y la preparación de comidas y esta es otra razón por la que es importante recordar que una buena alimentación no tiene por qué ser difícil debido a reglas alimentarias restrictivas o desafiantes. Estas cosas pueden crear obstáculos innecesarios que pueden confundir o intimidar incluso antes de comenzar. Comer bien puede ser más fácil de lo que pensamos. Tener herramientas ayuda a que se sienta más viable. Una variedad de herramientas en línea están disponibles para usarlas cuando las necesitemos. Me gustaría destacar un recurso gratis llamado Mi Plato. Se puede acceder al sitio web o a la aplicación móvil. Ofrece una variedad de herramientas como planificación de comidas y estrategias de preparación, fijación de objetivos y maneras de seguir su progreso. El uso de recursos como este ayuda a simplificar la información y fomenta cambios saludables a través de la fijación de objetivos alcanzables y de pequeños avances. Ofrece formas fáciles de entender para cambiar las comidas y elegir nuevos alimentos que nos ofrecen una mejor nutrición. Para obtener más información sobre mi plato, visiten nuestra sala de recursos y compartan con los demás en el chat cualquier consejo o truco que usen para ahorrar energía mientras cocinan. Hasta ahora hemos aprendido sobre los tipos de alimentos saludables y sus proporciones y cómo mantener el equilibrio, la variedad y la flexibilidad en un primer plano a lo largo de su camino hacia una buena alimentación. Pero en la práctica la tienda de comestibles aún puede parecer increíblemente abrumadora. Revisemos formas para enfrentar nuestro próximo viaje de compras con confianza. Frutas y verduras. El objetivo está en la variedad y en los que están en temporada para obtener las mejores ofertas. Muchas de las opciones de esta sección pueden estar previamente cortadas o en rodajas para ayudarles a conservar la energía mientras cocinan. Si necesitamos solo una taza de apio o cebollas en trozos, consideren tomar eso de la barra de ensaladas. Será más barato, les ocupará menos espacio en el refrigerador y es otra forma de ahorrar energía. La practicidad no es una mala palabra. Vivir solos, tener dificultad para preparar las comidas debido a los síntomas de la EM como el dolor o la fatiga, los retos cognitivos o la dificultad con las aptitudes motoras finas, tomar un atajo en una cosa o la otra puede ser lo único que se interponga entre preparar una comida casera y ordenar una comida para llevar. Um, también hay muchos atajos coloridos en la sección de alimentos congelados. Como cebollas y pimientos previamente cortados o en rodajas, brócoli cortado, col rizada y ocra en rodajas. Los frijoles congelados se pueden agregar fácilmente a sopas, guisos y salteados para obtener una variedad de comidas. Las frutas congeladas son buenas para los batidos, más baratas y están disponibles todo el año. Las frutas y verduras congeladas, además, son tan nutritivas como las frescas. Um, el tema de los productos orgánicos frente a los cultivados convencionalmente ha generado, ha generado polémica en los últimos años. Orgánico es una designación en términos agrícolas, no nutricionales. No hay diferencia en el contenido nutricional de los productos orgánicos frente a los convencionales. Comenten en el chat su atajo favorito en la tienda de comestibles. Habitualmente se dice que los artículos saludables en la tienda de comestibles solo están en el perímetro, pero esto no es cierto. También hay alimentos que promueven la salud en todos los pasillos interiores. Algunos ejemplos incluyen frijoles, aceites frutos secos y mantequillas de frutos secos, frutas y verduras, carnes y pescado enlatados. La mayoría de los productos que se envasan por conveniencia a menudo vienen con la compensación de una mayor cantidad de sal, grasas y azúcares. No existe lo correcto ni lo incorrecto. Lo que tienen que hacer es mirar la etiqueta de información nutricional para tomar buenas decisiones. Armados de información, podemos elegir los artículos que se adapten a nuestras vidas. Los alimentos enlatados pueden desempeñar un papel importante en una alimentación saludable en general. Las personas que consumen más alimentos enlatados tienden a tener un consumo más alto de frutas y verduras y de nutrientes que aquellas que consumen una menor cantidad. También son prácticos y más accesibles. Busquen verduras y frijoles con las opciones más bajas en sodio y enjuáguenlos si es posible. Con respecto a las frutas, busquen las que vienen en jugos sin azúcares agregados. El atún, el salmón o la carne blanca del pollo en lata o en bolsa deben ser envasados en trozos al natural en agua, no en aceite. Por otra parte, al echar un vistazo a las etiquetas de los ingredientes, busquen las palabras que empiecen con azúcar, como azúcar de coco, endulzante, jarabe o miel, y las que terminen en osa o digan agave y jugo de fruta concentrado. Todos estos son azúcares agregados ocultos. Las opciones frescas, congeladas o enlatadas son solo un área más donde la variedad también es importante. Consideren usar todas las opciones disponibles según el costo, el tiempo y el ahorro de energía. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Compartan en el chat algo que hayan podido aprender de esta presentación. Sabemos que no existe la dieta perfecta para la EM y que tampoco hay alimentos inocuos o perjudiciales para la EM, pero una buena alimentación junto con la actividad física y la participación en otros hábitos saludables es una parte importante para vivir bien con EM. Un patrón de alimentación que promueve la salud nos ayuda a obtener las calorías adecuadas y también las suficientes vitaminas, minerales, fibras y otros nutrientes importantes que el cuerpo necesita para funcionar de la mejor manera. Nos ayuda a consumir alimentos de manera equilibrada, incorporando todos los macronutrientes y a comer una variedad de fuentes de nutrientes. Nos permite adoptar una mentalidad flexible en torno a los alimentos, lo que hace que podamos disfrutar de las comidas con amigos, encontrar alimentos en los viajes y en otros momentos en los que las opciones pueden ser limitadas y vivir una vida sincera en torno a la comida. Gracias nuevamente por estar aquí y participar en esta presentación. Espero que esta información les haya resultado útil y que puedan llevarse algo de lo aprendido a su recorrido por la EM con una buena alimentación. Muchas gracias, Mona. Toda la información fue muy valiosa. A partir de esta sesión del programa, espero que se sientan facultados y capaces de comprender los beneficios de tener una alimentación balanceada que puedan identificar cuál es su posición ahora mismo con respecto a su nutrición y qué opciones saludables pueden agregar a sus platos hoy. Ahora haremos un receso para que puedan explorar este medio virtual, sacarse fotos en la cabina fotográfica y sumar puntos en la tabla de clasificación. Que lo disfruten. Nos vemos aquí después del receso para comenzar con la tercera sesión del programa Nutrición, un enfoque integral.